Lo que pasa es que ahora hay que agregar otra novedad, la convocatoria a sesiones extraordinarias y con una ley ómnibus, escuchen bien, de 668 artículos. O sea, si nosotros sumamos los 668 artículos sobre una enorme variedad de temas, con los 366 artículos del decreto de necesidad y urgencia, estamos aproximadamente en 1.030 artículos que tienen que ser considerados por el Congreso. Esto solo ya nos habla de la falta de sentido común y de la decisión política que ha tenido el presidente de ir, digámoslo de una manera, de ir por todo. Y además, otra frase que se utiliza es el todo o nada. Nada que ver esto con el sentido común, el respeto por el Congreso de la Nación, la necesidad de un debate en serio de muchas de las medidas que son necesarias para cambiar la Argentina. Eso necesita ser estudiado, necesita ser considerado. Vos no podés reformar el Código Civil, el Código Aduanero y tomar medidas muy importantes, la ley de alquileres, el tema de la ley de farmacias, el tema de las tarjetas de crédito, temas que van a tener vigencia a partir de esta misma noche, y todo por decisión del presidente con acuerdo de ministros, de tal manera que, claro, lo que necesita la Argentina es algo completamente distinto. En vez de hiperpresidencialismo, de gobierno por decreto, claro respeto del sistema representativo republicano, del federalismo, funcionamiento claro de un sistema democrático que es lo que establece la Constitución Nacional.